Si Mario Delgado, como usted nos acaba de decir, logró convertirse en presidente del partido Morena, financiado también con dinero ilícito, no sé hasta dónde vaya a llegar la denuncia en contra de Mario Delgado. Me parece que sería decisivo el éxito de esa denuncia por el papel que está jugando políticamente Mario Delgado electoralmente. Es decir, porque si Mario Delgado llegó financiado ilícitamente al partido político que está, Porfirio Muñoz Ledo, sí, que está en el poder, esto significa entonces que Mario Delgado es la cadena de transmisión, el hilo que transmite dinero ilícito a su partido para ganar de manera ilegal las elecciones de Morena.